Comparezco para presentarles el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana de nuestra comunidad. Como muchos de ustedes seguro recuerdan, el presidente Herrera, en su discurso de investidura de hace 3 años y medio, estableció 4 grandes principios que habían de marcar la actuación del Gobierno en la presente legislatura. Se refirió entonces, en concreto, a los principios de austeridad, eficiencia, transparencia y participación. Austeridad y eficiencia han contribuido a que nuestra comunidad, a que Castilla y León, haya podido superar los años más duros de la crisis con unas cuentas públicas saneadas, con una economía que hoy ve mejorar sus datos en un proceso que, por supuesto, debemos consolidar para que alcance a todas las personas y familias, y con unos servicios públicos fundamentales que se encuentran entre los mejores de España por su calidad y equidad, como avalan los más prestigiosos informes de entidades independientes y la valoración que los propios ciudadanos hacen de los mismos. Los otros 2 principios que señaló entonces el presidente, transparencia y participación, están vinculados directamente a objetivos de mejora de la administración de lo público, de mejora de la acción política y de más y mejor democracia. Y a lo largo de esta legislatura han dado lugar a un conjunto muy amplio y bien estructurado de actuaciones. No se trata, por tanto, de ninguna ocurrencia. No nos hemos apuntado a ninguna moda del momento. Son principios que nos propusimos implantar desde el primer día de la legislatura y que hemos venido desarrollando con constancia, paso a paso y de conformidad a la planificación que diseñamos en el acuerdo de Junta de marzo del año 2012, hace ahora 3 años, en el que pusimos en marcha el modelo de gobierno abierto como una nueva forma de entender las relaciones de la administración con los ciudadanos, las familias y las empresas. Los principios de transparencia y participación se han hecho a través de este modelo reales y prácticos, como pone de relieve el funcionamiento del portal de gobierno abierto. Hoy contamos con 160 conjuntos de datos abiertos disponibles por parte de los ciudadanos que han sido reutilizados por casi 40.000 personas. Hemos generalizado el sometimiento a participación de los textos de los anteproyectos de leyes y de decretos, así como de los planes y programas atribuidos a la competencia de la Junta, habiéndose realizado hasta la fecha más de 115 foros de participación ciudadana, en los que todos los ciudadanos que lo han deseado, que lo han querido, han podido realizar aportaciones, sugerencias o valoraciones. Y la Junta se ha incorporado con cuentas corporativas a las principales redes sociales, las más utilizadas por la población, para seguir acortando la distancia entre el Gobierno y la ciudadanía, al tiempo que ampliamos espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos en las actividades y decisiones del Gobierno de Castilla y León. El proyecto de ley que hoy presentamos es, por tanto, la culminación de un modelo y de unos principios que abarcan toda la legislatura y que, como les decía anteriormente, son reales y prácticos. Y así lo avalan los reconocimientos externos que este modelo de gobierno abierto ha recibido, como la calificación de proyecto referente en participación y gobiernos abiertos en la administración pública que nos otorgó en 2013 el Congreso Nacional dedicado a estas materias, o como se refleja en la propia mejora de la nota otorgada a la Junta por la Organización Transparencia Internacional, que, como ustedes saben, es la entidad de referencia en materia de transparencia para muchos gobiernos, para muchas administraciones, para muchas entidades y organizaciones sociales y también para algunos partidos políticos. En su discurso de investidura, el presidente Herrera dijo que en ese momento, entonces, hace 4 años, Transparencia Internacional nos había otorgado una calificación de notable, un 7,3, y que debíamos mejorar, sobre todo en el área económica financiera, donde ocupábamos entonces la 10ª posición de España. Pues bien, en estos años hemos pasado de esa 10ª posición a ocupar el 1er puesto en España, siendo actualmente de 10 puntos sobre 10 la calificación global que nos otorga Transparencia Internacional. Algo que solo comparten otras 2 comunidades autónomas y que pienso debería alegrarnos a todos los miembros de esta Cámara. El texto que les presento supone, por tanto, consolidar un modelo de éxito, de un éxito que se nos reconoce externamente. Elevamos a rango de ley
buenas prácticas que ya hemos venido implantando en esta legislatura e introducimos también nuevos pasos adelante, como enseguida les expondré. Quiero antes destacar que el texto de este proyecto de ley ha sido fruto de una amplia participación, comenzando en aquella mesa de trabajo de mayo de 2013, en la que recogimos ideas. En aquella mesa de trabajo participaron los grupos políticos de esta Cámara, representantes de distintos gobiernos de comunidades autónomas que ya estaban trabajando, pocas comunidades autónomas en esta materia, las universidades de Castilla y León y representantes de la sociedad civil. También pasando por las sugerencias que solicitamos a nuestras instituciones propias, por los contactos mantenidos con los grupos parlamentarios de estas Cortes en las tres reuniones específicas que hemos mantenido. Y culminando esta amplia participación, culminando, les decía, con las dos ocasiones en que esta norma se ha abierto a la participación ciudadana a través del portal de Gobierno Abierto. La primera, de manera preliminar, previa al texto, y la segunda, una vez redactado el anteproyecto de ley que les estoy presentando. En su elaboración, como saben, hemos estado condicionados, y lo saben bien, por dos leyes estatales, que son legislación básica en la mayoría de su texto articulado. Me estoy refiriendo a la Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público del año 2007 y a una ley más reciente, a la Ley Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de diciembre de 2013. Hemos optado, pienso que con acierto, por no reproducir dicha normativa básica estatal tal y como viene recomendando reiteradamente el Tribunal Constitucional. Por el mismo motivo, tampoco hemos repetido la regulación estatal en materia de buen gobierno, que, como saben, ya es aplicable a los altos cargos autonómicos y también a los altos cargos de las administraciones locales. De este modo, y dentro de la precisión jurídica que toda regulación compleja requiere, los ciudadanos pueden disponer, cuando se apruebe, de un texto lo más manejable posible. El proyecto que les estoy presentando se estructura en un título preliminar, tres títulos, 18 artículos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro finales. En él se regulan tres materias. En primer lugar, la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa, esto es, la información que ha de ser publicada motu propio por los organismos y entes públicos, por las administraciones, y también de acceso a la información pública, en referencia al acceso derivado de la petición concreta de las personas, de los ciudadanos. En segundo lugar, se regula también la reutilización de la información pública. Y en tercer lugar, y por último, se regula la participación en los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. En materia de publicidad activa, procede destacar que todas las obligaciones que el proyecto incorpora lo son a mayores y más exigentes que la de la normativa estatal a la que antes me refería. Se trata de obligaciones que afectan a la Administración General de la Comunidad, a sus tres organismos autónomos, a los cinco entes públicos de derecho privado, a las universidades, a las empresas públicas y a las fundaciones. Así serán objeto de publicidad activa, además de las informaciones a que se refiere la legislación estatal, aspectos como la relación de puestos de trabajo o plantilla de personal, los puestos de personal eventual y sus retribuciones, la información detallada sobre los procesos de selección de personal, los convenios colectivos y acuerdos o pactos, las resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas, el gasto público en campañas de publicidad institucional, el volumen de endeudamiento de la comunidad y la estructura de la cartera de la deuda. Por otro lado, este proyecto de ley amplía también algunas obligaciones de los altos cargos, que estarán obligados a presentar cada año copia de la declaración de su impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, de su impuesto sobre patrimonio, y estas declaraciones se inscribirán en el registro de intereses. También incluye la obligación, con efectos desde esta misma legislatura, porque estamos a tiempo y estamos seguros que se aprobará este proyecto de ley antes del último pleno de esta legislatura, a mediados de mayo, les decía, también incluye la obligación de que los altos cargos presenten declaración notarial de bienes patrimoniales, no solo el momento de su acceso al cargo, como hasta ahora ocurría, sino también el momento de dejar el cargo. Dichas declaraciones notariales, en el caso de los miembros de la Junta de Castilla y León, se publicarán en el boletín oficial de nuestra comunidad. Formalizaremos así una práctica de publicidad y transparencia que ya hemos asumido de forma voluntaria, puesto que estas declaraciones de los miembros de la Junta, como saben sus señorías,
ya son públicas, y que ahora, a partir de ahora, pasarán a tener rango de obligación legal. Es importante resaltar que esta nueva normativa no constituye la reacción frente a ninguna concreta eventualidad. Afortunadamente, este Gobierno no tiene asuntos pendientes en ningún tribunal penal. Eso, junto a nuestra capacidad demostrada para alcanzar acuerdos políticos y sociales, se encuentra en la base de la estabilidad institucional que los sucesivos gobiernos del Partido Popular llevan años garantizando en nuestra comunidad autónoma. A partir de ahora, con una normativa aún más exigente, será todavía más difícil que puedan darse en nuestra comunidad casos de corrupción pública, casos de corrupción política, lo cual es sin duda una buena noticia para todos los que estamos aquí, a quienes nos repugnan los casos que han envilecido la vida pública en España, y seguro que también es una magnífica noticia para todos los ciudadanos que nos exigen impedir de raíz este tipo de comportamientos. Con este proyecto avanzamos en esa dirección y afianzamos aún más unos principios que ya son los que rigen la actividad política en Castilla y León. En materia de acceso a la información y partiendo de la normativa básica estatal, el proyecto de ley establece el procedimiento que garantiza ese derecho. Se trata de devolver a los ciudadanos la información que, siendo suya, custodia o guarda la Administración. Conviene reseñar que, en aras de la simplicidad y eficiencia, hemos unificado estos procedimientos de acceso con los de reutilización de la información y, además, hemos apostado por darles la naturaleza de procedimiento electrónico. Hemos optado también porque sea el Procurador del Común, el alto comisionado de estas Cortes, el órgano independiente encargado de velar por la transparencia en Castilla y León, tanto en su vertiente de publicidad activa como de acceso a la información. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la disposición a realizar estas funciones, tanto por parte del Procurador del Común como de otras instituciones propias que también se ofrecieron. La decisión de no crear un órgano nuevo tiene que ver, por supuesto, con la aplicación del principio de eficiencia. Y estamos convencidos de que el Procurador del Común, insisto, alto comisionado de esta Cámara, es la opción idónea, sobre todo porque los ciudadanos de Castilla y León ya están habituados a recurrir a esta institución en defensa de sus derechos. Por lo que se refiere a la segunda materia, la reutilización de la información, ya he señalado antes que el procedimiento se unifica con el acceso a la información. El proyecto establece, además, el régimen sancionador, que no tenía carácter básico en la normativa estatal, y determina que la información contenida en el portal de gobierno abierto de la Junta será reutilizable per se, sin necesidad de solicitud. Por último, la transparencia en la información constituye el requisito previo, el requisito indispensable, imprescindible, para una adecuada participación de los ciudadanos. Tener más información de mayor calidad y más precisa sobre los asuntos públicos permite a los ciudadanos participar más y mejor. Siempre hemos creído en ello. En la presente legislatura hemos aplicado esta idea con particular intensidad. De hecho, en materia de participación ciudadana, que es la tercera materia, el tercer gran bloque del proyecto de ley que les estoy presentando, lo que este proyecto hace es otorgar rango legal a una práctica que venimos realizando desde 2012, desde que acordamos el modelo de gobierno abierto, y que consiste en someter a participación a través del portal de gobierno abierto de la Junta los textos legislativos, decretos, planes y programas promovidos por el gobierno de la comunidad. Algo que a partir de la entrada en vigor de esta ley dejará de ser una buena práctica para convertirse en un verdadero derecho ciudadano. Entrada en vigor, por cierto, que se producirá de forma diferenciada según los contenidos de la norma. El título correspondiente a la participación, así como las obligaciones añadidas para los altos cargos y determinadas normas de organización, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de nuestra comunidad. El grueso del resto de la norma acompasará su entrada en vigor a la Ley Estatal de Transparencia, que, como saben sus señorías, entra en vigor para las comunidades autónomas y para las entidades locales el 10 de diciembre de 2015. Señorías, concluyo. Estoy convencido de que con este proyecto Castilla y León consolida su posición a la cabeza de España en materia de transparencia y participación ciudadana, tal y como reconocen las entidades independientes más prestigiosas y que antes les he señalado.
Mucho nos habría gustado haber podido traer a esta Cámara un gran pacto político sobre esta importante materia, sobre este importante proyecto de ley. Determinados cálculos electorales, a mi juicio, no muy bien enfocados, han hecho imposible pactar una norma con cuyo contenido esencial, estoy seguro, todos estamos de acuerdo. Ojalá, a partir de ahora, en su tramitación parlamentaria, se impongan sobre este tipo de estrategias los intereses generales de los ciudadanos, que deben ser y son los auténticos protagonistas de este proyecto. Señorías, muchas gracias.